Hola, ¿qué tal, campeones? ¿Cómo está ese ánimo? 100% activado, como siempre, como nos caracterizamos los hispanos, gente alegre, gente activa. Y si no es así, te invito a que pienses en cosas muy bonitas que has vivido y verás cómo se activa en ti la dopamina, hormona que causa energía positiva. Recuerda que tú atraes en lo que piensas y lo que sientes. Por eso hay que tener siempre mente positiva para sintonizarte con esa misma vibración y atraer gente exitosa en tu vida. Nuestra aventura de hoy es mostrarles cómo hice este proyecto de sembrar semilla de grama en 3 simples pasos. Y tú también lo puedes hacer siguiendo estas pautas. Seas jardinero o amante a la jardinería, mi deseo es que enriquezcas tu conocimiento en esta industria. Pues, ¿quién no quisiera tener un jardín espectacular en su casa, como el Jardín de Edén? Te invito a que te quedes hasta el final del video para darte algunos tips cómo hacer un estimado. Sin más preámbulos, muchachos, bienvenidos al canal y arrancamos. Aquí instalaron una piscina nueva y dañaron toda la grama que había. El objetivo es ahora restaurar este césped desde cero. Si el terreno donde vas a sembrar semilla está similar a esto, está desnivelado, lleno de terrones, piedras grandes y pequeñas, hoyos, canales que se han formado por la lluvia, la nieve y por el tráfico de personas, posiblemente también por los animales como los gatos karatecas, perros, venados, conejos, armadillos, incluso osos. Sí, escuchas bien, por estos rumbos caminan animales salvajes por las noches. Por eso a New Jersey se le conoce como el estado jardín, porque las casas están rodeadas de árboles. Por eso algunas veces vemos animales salvajes. Lo del gato fue una mentira. Ojo, cuando decimos nivelar, no necesariamente usamos un nivel. No, sino vamos a poner al mismo nivel siguiendo la forma del terreno, siempre mirando hacia dónde vamos a mandar el agua cuando llueve recio, que no se vaya hacia la casa porque pudiera inundar las bases del sótano. La tierra ideal para nuestra semilla tendría que estar más o menos así. Vamos a mirar esta gráfica para facilitar la comprensión. Del lado derecho, 50% sólidos, materia orgánica y minerales. Del lado izquierdo tenemos 50% espacios poroso, agua y aire. Eso sería una tierra ideal para que nuestra grama crezca. Pero
Como ven, mi tierra no está así, sino que hay más arcilla, piedras. Por eso tuve que comprar la tierra negra, que aquí donde yo vivo le llaman topsoil. Excelente para el césped. Pero no hace falta entender bien este gráfico. Simplemente vas en tu localidad donde venden plantas, semilla, árboles, siempre hay un experto a quien consultarle, a quien preguntarle qué tipo de tierra es la más adecuada para tu césped. Aplica 2 pulgadas o 3 pulgadas de manera uniforme y luego rastrille bien con un rastrillo grande para facilitar el trabajo. Esta es la parte más importante. Aplica la semilla con la mano o con un esparcidor de semillas. Si lo haces manualmente, hazlo uniforme en toda la propiedad. Luego pasas el rastrillo de hojas. Dale vuelta al rastrillo y rastrillas levemente enterrando la semilla, siempre cuidando no mover mucha la semilla. Repite este proceso 2 veces para estar seguro que haya quedado parejo. ¿Hay que cubrir la grama? Bueno, si tú quieres la puedes cubrir. Yo normalmente no la cubro y me ha funcionado. La pregunta es, ¿se van a comer toda la semilla los pájaros? Probablemente se van a comer algunas, pero no todas. ¿Qué pasa si viene una tormenta fuerte justamente después de sembrar la semilla? Bueno, probablemente va a mover un poco la semilla, pero bueno, se echa más semilla. Con la naturaleza no se puede pelear, muchachos, porque tenemos las de perder. Solo nos queda esperar que todo va a estar bien. Si no te has dado cuenta, es como todo en esta vida, no hay nada seguro, todo cambia a cada instante. Solo nos queda esperar que los cambios vengan a nuestro favor. Y en 3 semanas vamos a tener una alfombra verde y espectacular. ¿Qué tipo de semilla siembro? Bueno, aquí donde vivo, en el noroeste, sembramos Blue Kentucky Grass. Hay otras clases, pero la más común es esta, Blue Kentucky Grass. La misma historia que mencionamos antes. Busca a tu distribuidor más cercano, pregunte qué grama es la más adecuada para tu área y ellos te van a dar la respuesta correcta. Hay grama para áreas soleadas y para áreas de sombra. Es importante que siembres la grama adecuada. ¿Qué pasa si no siembras la grama adecuada? Pues nada, va a germinar, va a crecer, pero al poco tiempo se muere. Esto es un tema determinante. De esto depende si vas a crecer o llevar a la quiebra tu negocio. Para esto no hay una fórmula mágica, no hay una forma correcta. Lo que me funciona a mí, probablemente a ti no te funciona. Pero de una cosa sí estoy seguro, nunca des estimados a la ligera, rápido. Tómate tu tiempo, primero haz los números, analiza bien. Después llamas al cliente. ¿Sí?
aquí les muestro un pequeño bosquejo cómo yo hago mis estimados. Topsoil $50, $10, $500, mano de obra, dos trabajadores, $400, ganancia, herramientas, $900, más el impuesto. Ahí tengo el total. Lo más importante es que no abuses en el precio, porque puedes perder el trabajo. O des demasiado barato, porque estás trabajando de gratis. Hay que buscar un equilibrio. Buscar siempre, ver siempre que la competencia no esté más alto que uno. Y hasta dónde puede uno bajar el precio del trabajo. Campeones, les mando un fuerte abrazo. Espero que todo les salga bien. Nos vemos en el próximo video. Chao.